outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Por fin viernes y por tanto a las puertas de un nuevo partido para el Cádiz, en este caso fuera de casa. Se presume frío, no por el juego, sino por las temperaturas que nos vamos a encontrar en Puerto Llano este próximo domingo por la tarde. Ahora hablamos con el que le toca hacer el desplazamiento. Antes les presentamos a quienes componen la mesa, empezando por supuesto por nuestro invitado, que hace tiempo que no venía por aquí, José Manuel Barla, secretario técnico del Cádiz. Muy buenas noches. Hola, buenas. Bienvenido. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, la verdad que ilusionado, ¿no?, con la nueva etapa con la que hemos entrado con José González, ¿no? Y la verdad que esperando que el equipo pues vaya volviendo a arrancar, vaya conectando sobre todo con la afición, que creo que es lo más importante ahora mismo, y consiguiendo pues ir de tres en tres puntos, que es lo que ahora mismo importa, ¿no? Desde luego que sí. Ahora comentamos impresiones con Barla y con el resto de compañeros. Ramón Blanco, buenas noches. Buenas noches, Miriam. Que es al que le toca a surtirse de toda su gama de bufandas para este fin de semana. Vamos a ir preparados, vamos a llevar un invitado también, va aquí que ve ahí Hugo Vaca también, vamos a ir completito el equipo. Y nada, espera, como dice José Manuel, que esta llegada de José pues siga ilusionando. Vamos con buen pie, aunque todavía con equipos, como luego escucharemos a José, que están por debajo de la tabla, pero yo creo que ahora estos nos van a marcar un poquito nuestro destino, ¿no? Y va a ser un partido muy bonito de ver. Pues esperemos que haya espectáculo, que haya buen juego y sobre todo que haya resultado positivo para el Cádiz. Hugo Vaca, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Preparado también el abrigo y todo? No tan preparado como estás tú para esta noche, pero bueno, estamos bien. Se ve que está venido de peluquería hoy. Que está... Tengo que voy a hacer yo esta noche, no lo sé. Digo lo mismo, tú tienes más datos que yo. Muchas gracias. La verdad que, bueno, la verdad, un viaje que vamos a pasar, creo que un poquito de frío, y hay también agua. Y agua. Pero bueno, más van a tener que sufrir los futbolistas en el terreno de juego, porque esas inclemencias del tiempo, nosotros estaremos seguramente en una cabina y ellos tendrán que estar demostrando ahí en el terreno de juego. Pero en definitiva, como bien dice José Manuel, hay ilusión en esta nueva etapa con José, y a ver si se reafirma también esas dos victorias que se ha tenido con equipos posiblemente de menor enjundia, pero que ahora empiece ya un poquito más los rivales directos, podemos decir, en esa lucha por los playoffs. Esperemos que tengamos todos un buen final de año con los resultados del Cádiz. Antonio, buenas noches. Buenas noches, Miriam. Por irnos a la Navidad un poquito tranquilos, ¿no?, a las vacaciones. Sí, vamos, todavía quedan dos partidos más, pero esperemos sea capaz el equipo de sacar algo en Puerto Llano y después aquí al Sevilla y finalizarlo en Roqueta. Bien, a ver si es verdad. El equipo ha cambiado, está mucho mejor, es otra mentalidad y en fin, a ver, y ahora Barla nos explicará como ese Puerto Llano, que es difícil en casa y está siendo fácil fuera. A ver si aclaramos el porqué de esa doble versión de un equipo. Enseguida se lo contamos. Antes comenzamos en el submarino con lo que toca, que es un avance en sumario. El Cádiz tiene este domingo una visita complicada en el nuevo campo del Puerto Llano. José González, contento por el trabajo de la semana, advierte que habrá que estar muy atento con el buen juego del Puerto Llano. El delantero Pachón asegura estar totalmente recuperado y que será el técnico el que decidirá si es titular o no.
El puertollano rival del cuadro amarillo este domingo solo ha cedido un empate en su terreno de juego. Bueno, pues comenzamos en este viernes 3 de diciembre, lo hacemos como siempre con nuestro invitado, con el secretario técnico del Cádiz, con esa ilusión que parece que se ha abierto no solo para la afición, también para los propios jugadores, cuadro técnico y todo el que está implicado en el Cádiz Club de Fútbol, y sobre todo con una persona al frente del banquillo como es José González, al que ya lo conocemos de sobra, y en el caso de Barloa pues mucho más, ¿no? Sí, hombre, la verdad que tuve la fortuna de jugar con José González desde pequeñito, en los juveniles, y subimos los dos juntos al Cádiz B. Y luego, aparte de en el Cádiz, pues en el Rayo Vallecano también coincidimos como compañeros en el campo, ¿no? Y bueno, ya luego en la vertiente de entrenador tuvimos la fortuna de disfrutar con él y que fuese el hombre que consiguiera que saliéramos del pozo de segunda vez, y bueno, esperando que lo vuelva a hacer este año, ¿no? Pues esa es la confianza que tenemos todos, desde luego, de cara a esta nueva etapa y en vistas, como decimos, a seguir enlazando buenos resultados. Desde luego que ahora lo que se espera también que haya otro salto más cualitativo, en el sentido de ver también un juego más brillante. Sí, hombre, eso es lo que persigue todo el mundo, ¿no? Desgraciadamente yo creo que solo lo puede hacer el Barcelona, de conseguir victorias y jugar bien a fútbol. Pero bueno, es el objetivo que nos tenemos que marcar todos. Está claro que José González lo que busca. Era importante romper un poquito la dinámica de derrotas y de decepciones que llevamos todos. Y bueno, está claro y os doy la razón que ahora vamos a entrar en un grupo de equipos con mayor nivel que el Jumilla y que el Caravaca, pero ahora mismo en el fútbol es difícil ganarle a cualquiera, y más en la dinámica que estábamos nosotros antes, ¿no? José comentaba hoy en la rueda de prensa que, y aquí hay que dar el nivel, ahora hay que dar el nivel. Y es verdad, ahora yo creo que ya lleva José unos 15 días aproximadamente, ¿no? Entonces ahora ha tenido no el tiempo que él hubiese querido, porque el fútbol no es fácil, porque Vidaco llevaba 5 meses y todavía no habían asimilado el sistema, entonces que José en 15, pues menos, en el aspecto de que ha tenido menos tiempo. Pero bueno, yo creo que cuando se trabaja con un criterio, cuando se tienen las ideas claras, cuando el argumento que tú le das al jugador lo entienden porque es facilito, porque lo entiende perfectamente, yo creo que lo van a adaptar. Y yo creo que el equipo sabe a lo que quiere jugar ahora, que es fundamental. José sabe que en este tiempo ha mejorado muchísimo en el equipo en cuanto a saber lo que quieren, porque claro, tú puedes jugar pero no saber a qué jugar, y yo creo que ahora el equipo sabe, que quizás no tenga tanto tiempo de balón, quizás no tenga tanta posición, pero sí la poca que la tienen hace daño, y sin embargo le hacen poco daño. Y él comentaba que a partir de ahora es cuando tenemos que dar, no quiere hablar de más adelante, sino que quiere hablar de este partido. Yo creo que todos los técnicos pensamos lo mismo, ir partido a partido, y él sabe que este partido es un partido muy, muy importante para el Cádiz, para él y para todos, porque este partido te va a marcar un poquito la dinámica de lo que el equipo puede hacer, ¿no? En esto, José Manuel, a principio de temporada hablábamos de que Cádiz, Murcia, Ceuta y los dos filiales eran los equipos que podían tener una gran diferencia con el resto de los equipos de este grupo cuarto segundo de División B. Pero a poco que ha ido transcurriendo la competición, parece que esas diferencias han ido acercándose. Tú que has tenido oportunidad de ver casi a todos, ¿no? Porque eran tres equipos, Roquetas, Melilla, Puerto Llano y Sevilla Atlético. ¿Realmente hay tanta diferencia o no son muchas esas entre los presuntos gallitos de la categoría? Hombre, yo voy a ser sincero. Primero, yo no he visto a la mayoría de los equipos, pero he visto a bastante, y te puedo decir que yo creo que dependemos de nosotros mismos. Yo creo que si el equipo hubiera estado a un nivel medianamente aceptable, yo creo que el equipo estaría arriba y quizás destacado, ¿entiendes? Porque yo creo que el Cádiz Club de Fútbol tiene muy buena plantilla y se puede hacer un equipo súper competitivo y que da un rendimiento mucho mejor del que ha dado. Igual te hablaría del Murcia, porque para mí tanto Murcia como Cádiz son los que tienen que estar arriba, en unión del Sevilla Atlético, que yo creo que quizás sea la sorpresa, entre comillas, ¿no? Porque los filiales tú sabes que siempre son sorpresas, te puede dar buen rendimiento, te puede dar malo, dependiendo un poquito de cómo suene la flauta, ¿no? Pero yo creo que tanto Murcia como Cádiz, en un segundo escalón estarían tanto Ceuta, porque yo creo que es un equipo
que tiene la etiquetita esta de la irregularidad, que hace muy buenas plantillas, pero que le falta algo para ser ese equipo que pelee, comparando en primera, no sé, el Atlético Madrid, que siempre le falta algo, el Sevilla es en sus tiempos, el Zaragoza en sus tiempos, y entonces, bueno, del Melilla, son equipos que sí, digamos, con todos mis respetos, secundones, pero para mí, tanto Murcia como Cádiz, deberíamos de estar ahí arriba y destacados, ¿no? La prueba está en que si realmente se hubieran ganado el partido de Lucena y el de Lorca, estaríamos con 6 puntos más y estaríamos de líder. Hombre, está claro, siempre dentro del respeto a los demás equipos y siempre dentro a que el fútbol, está claro que nadie te regala nada, ¿no? Y con trabajo, con profesionalidad y bueno, y también con un poquito de suerte, ¿no? Pues esperemos que todos esos factores estén del lado del Cádiz Club de Fútbol a partir de ya. Sí. ¿Seguimos con Ronda iba a comentar, si ahora lo dejamos, Antonio, íbamos a comentar los entrenamientos, que no hubo entrenamiento. A puerta cerrada. Que bueno, no hubo, sí, no. Que no vimos nosotros el entrenamiento. Que no lo hemos visto. Que no lo hemos visto. Fue gracioso cuando llegamos a Rosal, parecía que estábamos todos en cola, era la puerta todos para que cuando la abrieran, estábamos todos los cocheros de la prensa allí, tocando los clases, tú sabes, las bromitas de la gente. Y ya José Cortijo apareció, venga, todos para adentro. Y nos metió de todos para adentro a las 12:30 aproximadamente. La verdad es que José en ese aspecto, pues Hugo lo conoce, Antonio, José Manuel, es muy pesado. Yo siempre con el pesado en el sentido... Le hemos puesto esa etiqueta, pero ya aclaramos en su día que era en el sentido que conocemos aquí por Jartible, de que es trabajador. ¿Vale? Él le gusta estar muy pendiente de la estrategia a favor, en contra, y desde fuera mismo lo veíamos que estaba trabajando la estrategia, ¿no? Y bueno, y parece que va a tener la suerte de poder contar con casi toda la plantilla, solamente Germán y Raúl López son los hombres que están lesionados. Pachón está recuperado. Pachón está recuperado, pero él dice que él tiene buenas sensaciones, que se encuentra bien, pero bueno, que eso siempre entre el cuerpo técnico y el entrenador serán los que decidan, pero bueno, yo pienso que irá, no tampoco lo puedo afirmar. Y luego tiene para elegir, él vuelve Velasco, vuelve Aarón, vuelve Moque, yo creo que ya, y él ya abriendo un poquito el paraguas decía que es una pena porque son 16 los que van y habrá jugadores que quizás no vayan uh-huh. y sean importantes en el equipo en otros partidos. Porque uh-huh. claro, ahora mismo tú tienes que elegir los 16 que tú creas más oportuno para este partido y posiblemente alguno de los que han jugado de titular o importantes no los pueda llevar. Porque ahora tienes que llevar no solo los 11 que van a jugar, sino luego 4 jugadores que tú más o menos puedas... tener previsto cualquier incidente en defensa, en el centro del campo, en la delantera, y que te puedan jugar... ¿Sabes quién gana en esto? Los jugadores polivalentes. Exacto. Ahí es donde pueden coger banquillo los jugadores polivalentes. Por eso estamos hablando de un Moque, igual que puede jugar en el centro del campo, puede jugar en defensa. Hay otros jugadores que los centrales. ¿El central o juega o no juega? Lo del otro día, lo de Serrano, que se quedó en el banquillo, por ejemplo... Había muchas bajas, igual si no hubiese habido tantas bajas, igual no lo sé, pero bueno, hubiese sido también una trastada después del buen partido que hizo en Caravaca dejarlo fuera, ¿no? Pero bueno, y yo creo que igual esta semana hay novedad y puede ser que vuelva a jugar y puede haber una serie de variantes en defensa que quizá ayude a que jueguen. Se haga perjudicado a alguno, ahora lo hablaremos con... No es normal, ¿no? Hombre, contentos todos no pueden estar porque, no. Como estamos diciendo, solo pueden viajar 16 y sobre todo la dificultad, que ya lo comentaba José, nada más llegar, de que con una convocatoria tan corta se le queda fuera siempre algo que sabe que va a necesitar, ¿no, José Manuel? Sí, está claro que habrá jugadores que se merezcan ir y se van a tener que quedar fuera, ¿no? Pero como decía Hugo y Ramón, está claro que ahí los que tienen más ventajas son los jugadores polivalentes que se pueden adaptar a 2 o 3 posiciones, ¿no? Porque está claro que un partido, cualquier detallito te cambia y algo que tú tenías preparado en la salida del viaje, se te vuelve la tortilla, digamos, y tienes que echar mano de un jugador que tú pensabas que no lo ibas a tener que utilizar. Y para eso, digamos, es lo que hablamos, ¿no? De un jugador polivalente que te puede echar el cable en varias posiciones a la vez, ¿no? Y ahora me viene a la memoria el partido en Almería. Menos mal que íbamos 1-3 ganando, pero así todas las pasamos canuta, uh-huh. que terminamos jugando con 2 defensas. Terminamos con Velasco de lateral, me parece que Álvaro Jurado de central, o sea, David González y Fran y Carlitos Caballero en el centro. Bueno, porque claro, se había llevado muchos delanteros, no habíamos llevado gente de atrás y se nos montó un lío. Un partido que vas ganando, que en teoría si tienes... Lesionó Vaquero con un tiro en la parte. Exactamente, ese fue. Por eso te digo que a veces tienes que ir buscando jugadores que te puedan cubrir varios puestos, porque ya te digo, son 4 nada más. O sea, que es muy cortita la convocatoria. Antonio se sonríe, no sé si tiene su lista de convocados en la cabeza o qué pasa. La lista la tiene José González, seguro, yo no.
No, que hablamos de lo que ha dicho Ramón de Serrano, ¿no? Pero vamos, si Serrano es central, pero puede haber muchos cambios. Me estaba acordando de lo del jueves, ¿no? Que decía Ramón que podría jugar Pedro Vaquero de lateral izquierdo. Eso lo decía Hugo el jueves. Oh, Hugo, recuerdo fue Hugo, exacto. Fue sí, en el Pontevedra, sí, jugado muchas veces. Pues, ha jugado, pero te voy a decir más, es que... ha jugado ahí. Yo qué pasa que como descansé el jueves, se me adelantó Hugo, pero tengo que comentar... ¿La primicia no tuyo? No, hay primicia, no, que yo ya el miércoles, en el entrenamiento, ya estuvo trabajando de lateral. Estuvo trabajando. Se trajo, se llevó a Rubén Díaz, el central del B, más... Gaby, el central del juego. Y Pedro, todo el trabajo que hizo esta semana, esto no quiere decir que vaya a jugar o no vaya a jugar, no lo sabemos, pero bueno, si a nosotros no va a esa pista, nosotros tenemos la obligación de decirlo y yo de creo ponerlo. Que José no es que haya querido dar o no dar pista, simplemente trabaja, él hizo su trabajo. El hombre está claro. Y él trabaja ver... como él quiere para ver... ¿Cómo funcionaba el equipo? Claro. Y si él está contento, claro. ¿Cómo ha funcionado el equipo en el trabajo que han realizado? Tomar esa consecuencia. Y no pasa nada por decir que si va a jugar el Vaquero de lateral izquierdo, como puede jugar aparte... Moque de doble pivote junto con... No, pero es que son cosas lógicas, claro, ¿no? Claro. Está claro que hay lesiones, hay jugadores a lo mejor que no están en su mejor momento, pues está claro que si hay un futbolista, lo que hablábamos antes, que ha jugado además ahí bastantes partidos en otros equipos y que ha dado nivel... Pues lo lógico es ver el rendimiento que puede dar y probarlo. Y lo mismo, pues lo hace mejor que un lateral izquierdo específico, ¿entiendes? O sea, y no es que sea una osadía, es simplemente una cosa bastante lógica. Osadía sería ponerlo de portero, claro. Es algo lógico. Aparte hay una cosa que sí él lo tiene claro, él sabe que José Serrano ha funcionado de central, que Álvaro Silva ha funcionado central. Quizá no le ha gustado todo lo que él quisiera a Diego Reyes en lateral izquierdo. Para ver otra cosa, Ramón. Es justamente lo primero que hemos hablado de José antes de que se hiciera cargo. Lo mismo que sucedió en la anterior época cuando debutó con Las Palmas. Él quería una portería cero. Él quería claro. una defensa segura. En los laterales, si no hacen mucho inofensivamente, a él no le preocupa. A él lo que le preocupa es que defensivamente esté en serio y ordenado. Incluso en el juego aéreo, con Vaquero, con Serrano, con Álvaro Silva... se gana bastante entero, claro. Entonces le preocupa pienso... mucho de que no se pierda la posición, eso para José es imprescindible, y si hay jugadores que pierden la posición, pierden el puesto. Y aunque ahora ha tirado lo de Moque, Hugo, yo sigo apostando por José Miguel Caballero en el doble pivote. No lo he tirado, lo de Moque, estamos viendo un entrenamiento. Sí, estamos viendo entrenamiento. Y se está trabajando dentro del sistema que trabaja José, estuvimos viendo cómo el jueves trabajó, y aparte lo hizo públicamente, quiere decir que no está guardándose ninguna carta, y trabajó con un equipo, pero duplicado. Yeah. Y me explico, en cada puesto había dos jugadores para que... todos los futbolistas fueran conociendo el movimiento que deben de hacer, y para que entonces si entra uno u otro es indistinto, porque los dos saben perfectamente lo que deben de hacer en cada una de sus posiciones. El otro día estábamos hablando con un técnico que me hablaba de por números, justamente con Antonio Iriondo, el técnico de San Fernando. Me decía, bueno, tiene que ocupar la posición del 6, del 5. Nosotros en Argentina cuando éramos chicos nos criábamos en posiciones. O sea, cuando íbamos con una pachanguita, por fuese lo más informal, ¿vos de qué jugás? Yo juego de 4, yo juego de 6, yo juego de 8, yo juego de 9. Y con los números sabíamos cuál era la posición que teníamos que ocupar en el terreno de juego. Algo muy, muy importante. Porque de esa manera se ordena mucho mejor, y un equipo ordenado es mucho más difícil de ser vencido. Hace falta ir a la Argentina. Yo me acuerdo de los técnicos míos, Roque Olsen, Enrique Mateo, la época nuestra. Nosotros nos decía, tú con el 8, tú con el 7, y sí. salíamos cada uno sabía en qué posición tenías que jugar. O sea, que ahora se le da tanta información al jugador, se le hace tanto trabajo. 4-2-3-1, 4-3-3, sí, 4-1-4-1. A mí me da igual, 4-1-3-2, o sea, me da igual, es que el jugador tiene que saber jugar en todos los sistemas. O sea, ¿qué más da que juegue uno o si juega dos? Si juega dos, sabe que se tienen que repartir el centro del campo, sabe que uno va a jugar centro-banda derecha, centro-banda izquierda, que se tienen que ir basculando, depende. O sea, es que hay un montón de cositas que el jugador a veces, es que es verdad, es que tú dices, yo tengo que trabajar esto que no lo sepan, y a veces sí hay que trabajarlo porque no lo saben. O sea, y bueno, pero bueno, yo creo que ahora está trabajando. Valita sabía, yo juego con de 11 y yo sabía de lo que tenía. Sí, yo lo tenía fácil. No, y de lateral. Me pegaba ahí a la raya. Y de lateral, y de lateral. A Barra también. Le encantaba el 11, sobre todo por la banda de preferencia. Oye, ¿y eso de que ahora dice que se juega con un solo punta, qué pasa? ¿La gente de banda no son delanteros? Sí, hombre, yo creo que aquí teníamos un ejemplo que contradice esa versión, porque Jonathan Sesma jugaba en banda
Y eso es lo que yo creo que lo que le ha dado dinero a Jonathan y valor a Jonathan Sesma, ¿no? Jugadores así, yo creo que... El propio David Navarrete, claro, Pablo Hernández. Claro, son jugadores que juegan en banda, pero es lo que se dice, ¿no? Que no están en el sitio, sino que llegan, sorprenden, y son los que marcan un poquito diferencia entre equipos normales y equipos que aspiran a más. Juan Madelgado, un jugador que no tenía nada del otro juego, pero era inteligente. Juan Hernández. Juan Hernández, que estaba en Almería. El Delgado. Delgado Hernández. Bueno, un jugador el Delgado que marcaba diferente en otras cosas. Un jugador que no tenía grandes cualidades, grandes cosas, pero era inteligente, sabía que cuando entraban por derecha él iba a buscar esa diagonal y se hartaba de meter goles. No, Aarón Bueno, aquí lo tenemos, un jugador de esas características. ¿No? Pero Aarón te crea más. Aarón busca Aarón más. Es más similar a Barleta. Sí. Aarón, sí, te encara. Aarón te encara. No está tanto de llegar, pero es más de ponerla. No hace falta a lo mejor regatear para ponerla. Tú me has mostrado un vídeo hoy de Viola. Que estaba. Viola. Yo me acuerdo cuando fui a Brasil a ver, le dije Viola. Me hace acordar a Barleta con más potente porque era un hombre más fuerte. Me lo dijiste, yo recuerdo aquello. Me lo pusiste en comparación con Barla. Aquella noche que hablábamos en el diario de Cádiz. Y traje Viola estaba cuadrado. Viola estaba cuadrado. Lo ha dicho que era como él, pero el doble. Pero no, más potente, pero era un jugador. Tenía un agarre abajo que tenía. Y fichó a Jordao y lo tuvo que. Fichó a Jordao. Jordao, no hablé de Jordao. Porque era morenito, pero sí Jordao. Pero ¿cómo era? Carliño, ¿no? Carliño, se llama Carlón. Cuando dijeron Carlón, se cambia el nombre. Pon cualquier otro nombre, Jordao. Me pasaron la foto de un periódico brasileño. Me decía Carlón. Este Carlón. Y después dice, ¿sabes? Jordao. Una noche triste de esa que se estaba haciendo jueguito por la calle y se trofirmo yo ya. La gente me mira. Hugo Ibarra conoce en Brasil. Te voy a decir una cosa. Tú no conoces Brasil, Hugo Ibarra. No entremos por ahí, te voy a decir algo. A ver, en la época nuestra, y tú también. No hables que tú también la conoces. A ver quién sale peor para la época nuestra. En la época nuestra tenemos que decir que con lo poquito que había para fichar, muy pocas veces se ha equivocado. Y más cuando no había dinero, porque claro, cuando compras con dinero aquello fácil, fue concretamente eso no fue lo que eso no fue una equivocación. Eso había que traer algo, porque en ese momento había que traer algo. Pero a las dos semanas se mandaba para Brasil. A veces se trae alguno que parece que no y después sí, Yo me acuerdo cuando llegó Ariel Zárate. Estaba así, parecía Onésimo ahora. Sí. Y tuvimos que hacerle perder 20 kilos para que pudiera jugar, ¿te acuerdas? Yo me voy a acordar que el partido de entrenamiento, que había técnicos del Cádiz que dijeron que no, ¿te acuerdas? ¿No? Lo que pasa es que lo ves pegando el balón, lo veía como la tocaba un poquitito. Algo sabe, si le hacemos perder 20 kilos, igual puede hasta jugar. Vamos a dejarlo ahí porque si seguimos no paramos y no escuchamos ni a José González. Hoy dejó 50 millones en la cerca del Cádiz. Sí, es mucho, no se ha traspasado nadie. Casi nada. Vamos con José González a ver lo que nos deja él en el marcador, o los suyos en el marcador del domingo. Así nos habla de esta previa del Puerto Llano Cádiz. Que tiene doble lectura, ¿no? Porque va a haber gente que creo que va a tener mucho que decir a lo largo del año y se va a quedar en Cádiz, ¿no? Hay que tener muy en cuenta dónde jugamos, con quién jugamos, las circunstancias que nos encontramos, los jugadores que tenemos, ¿no? Y evidentemente, bueno, pues no puede ser lo mismo Caravaca que puede ser lo mismo Puerto Llano. El Caravaca era un condicionante evidente. El Puerto Llano pues tiene otros. Un campo en perfectas condiciones, un equipo técnicamente bueno. Vamos a ver un partido diferente. Yo tengo muy presente que nos van a apretar arriba. Lo hicieron con el Sevilla Atlético. Y van a intentar llevar el partido a lo que más le interesa. Yo un equipo al que respeto, porque un equipo que ha hecho 19 de 21 puntos como local, quiere decir que es un buen equipo. Tiene fútbol, porque para ganar hay que generar normalmente fútbol, y en este caso yo es un equipo que, no sé, puede, yo entre comillas se lo he dicho al futbolista, puede asemejarse a un partido de liguilla. Ha entrenado con normalidad hoy, hemos hecho poco, hemos levantado el pie un poquito. Vamos a ver, mañana el último entrenamiento es cuando ellos le exigimos pues ir más, son trabajos de intensidad máxima, periodos cortos, y ahí es donde podremos evaluar. Hay que ganarle a todos, cuanto más partidos ganemos mejor, independientemente de a quién nos enfrentemos. Tenemos que ser competitivos, por encima de jugar bien, mal o regular, competir. Y ese es el objetivo del partido de mañana, ante un rival que particularmente respeto mucho.
Yo esta semana he terminado muy contento del trabajo que hemos hecho. Sigo viendo la máxima implicación, pese a haber dado ya dos alineaciones, con lo que conlleva de desánimo para algunos jugadores. Bueno, se ha hablado, la verdad es que la corriente es positiva, lo hemos hecho ante dos rivales de abajo, pero yo creo que es positivo hablar bien de los futbolistas y del equipo, ¿no? En líneas generales, porque sabéis que anímicamente pues necesitaban algo de eso, ¿no? Yo evidentemente sé que lo hemos hecho ante dos rivales de la parte baja y que ahora es cuando tenemos que dar el nivel y es donde vamos a ver realmente dónde estamos, ¿no? Hombre, yo espero ver un Cádiz distinto totalmente, un equipo que sea el reflejo del trabajo, del trabajo diario. Y ahora mismo estamos lejos. Hubo el domingo muchas cosas que me gustaron. Otras que se suele decir que se presuponen, ¿no? Por ejemplo, las que se presuponen se vieron en Caravaca. Meta a corto plazo, estamos obligados a conseguir resultados. O sea, no vivimos una situación de pretemporada en que pueda permitirme pues hacer experimentos y no, ni mucho menos. Todo lo que hacemos lo hacemos en función de conseguir un objetivo inmediato. En la grada además teníamos el aire un pelín en contra, hubo situaciones, bueno, con la lesión de Pachón, o sea, hubo situaciones que no son las que uno desea, ¿no? Pero bueno, ya está solventado y gracias a Dios todo el mundo contento. Esperemos que estemos todos contentos después del partido de este próximo domingo. ¿Añadimos algo o vamos directamente con Pachón? Bueno, vamos con Pachón y ya hacemos el comentario con los dos, ¿no? Vale, vale. Y a ver si escuchan algo, porque no escuchan nada y no se enteran de nada. Si lo hemos escuchado. Ojo antes, ¿no? A las declaraciones de Pachón que después hago hay examen. Nota, hay nota, hay, ¿vale? Nota. Hay nota, ¿eh? Así que vamos a preguntar. Toma el boli, Malda, para que tome apunte. Vamos a escuchar a Pachón a ver cómo se encuentra después de esos problemillas que ha tenido esta semana. Bien, la verdad es que después del partido del otro día, que bueno, las sensaciones fueron de, sobre todo, de incomodidad, ¿no? Durante toda la semana estuvimos bueno, pues haciendo trabajo en el gimnasio, trabajo de fisioterapia. No, en principio cuando yo hablo con el doctor y me deja, el día de ayer le hice el entrenamiento completo y me deja entrenar con normalidad, hoy también salgo con normalidad, en principio eso, la palabra del doctor, el fisio y la mía personal es que estoy apto para jugar, ¿no? Es cierto que bueno, quizás, bueno, yo personalmente y muchos del equipo no conocíamos pues estas estadísticas o cómo jugaba el equipo, y la verdad, bueno, hemos visto en vídeos que es un equipo que le gusta jugar mucho al fútbol, que sobre todo con el campo nuevo pues toca muchísimo el balón y que bueno, ahí están los números, ¿no? La versión que muestran en casa no tiene nada que ver con la que muestran fuera y a nosotros nos toca pelearla allí, ¿no? No, es que yo creo que hemos tropezado demasiado. Hasta ahora hemos tropezado demasiadas veces. Digamos que el margen de error cada vez es más pequeño y bueno, si hay alguien que no puede fallar en estos momentos somos nosotros, ¿no? Sí, sobre todo porque hemos tenido horas en campo también, ¿no? Y eso es fundamental cuando, bueno, las cosas se tienen que hacer rápidas. Creo que lo principal se consiguió en Caravaca, que era seriedad defensiva, portería cero. Esta semana lo hemos seguido consiguiendo. Creo que cada vez vamos teniendo mucho más claro lo que el míster desea del juego del Cádiz. Bueno, en principio creo que estamos hablando de una forma de delantero centro mucho más referencia en el tema de cada vez que llega un balón, el único que puede estar, que debe de estar sin ninguna excusa, es el delantero, ¿no? En boca de gol. Sí, sobre todo porque bueno, le ha vivido todo tipo de anécdotas, de entrenadores, de tipo de juego, y bueno, yo he hablado mucho con él, me ha contado, bueno, pues eso es lo que te digo, anécdotas de partidos suyos, de equipos en los que ha estado, de las situaciones en las que iba. Ahí quedan las declaraciones de Pachón. Parece ser que corresponde entonces al míster el que tome la decisión. Eso también es relativo, ¿eh? O sea, aquí yo pienso que el futbolista está bien que diga cómo está, pero que la última palabra pienso que no es del entrenador, sino es la del futbolista. De su porque responsabilidad. Porque si vos no estás al 100% de seguridad en tus sensaciones, porque muchas veces podés estar curado, pero las sensaciones todavía no son buenas y eso te provoca ir con cierto miedo y con mayor riesgo de una recaída. Y el rendimiento no es igual. ¿Qué es lo que pasó el domingo pasado en el calentamiento? Pero entonces ahí no, quizás no estoy todo de acuerdo contigo. Yo sé que el jugador tiene casi la última palabra siempre, que es el que sabe si le duele o no. Pero los jugadores tenemos que pensar que casi siempre quieren jugar.
Porque Pachón, las sensaciones que tenía el domingo en el calentamiento, como tú bien dices, era para decirle al míster, mira, no estoy bien yo para jugar. Por ejemplo. Pero claro, el jugador, tú has sido jugador, Barla... Sí, pero es muy difícil. A Ramón, sí. Y también otro futbolista, y el tema de Hugo García, sí. Cuando fuimos a la línea, que él estaba con unas molestias, quiso forzar, por eso, porque tenía ilusión, porque tiene ganas, claro, eso... que es diferente a Pachón, que ya tiene un jugador con una ya dilatada trayectoria, donde tiene sí. mucho, ha pasado por muchos de estos temas, ¿no? Ahí, entonces, sí, ahí pero sí. también ahora coincide que José acaba de entrar, el claro. equipo también está reaccionando, entonces nadie quiere perder el claro. tren, ¿no? Y quizás, bueno, no, yo estoy seguro que Pachón sí no dijo nada, es porque se encontraba a plenitud de rendimiento, ¿no? Lo que pasa es que luego, pues bueno, tendría algún gesto, algún problema y se le acumularía el tema, pero yo creo en la sinceridad de los futbolistas, porque a la larga los que salen perjudicados son ellos, ¿no? Sí, sobre que todo lo que por digo, la veteranía de Pachón, ¿no? Claro, en eso sí, me más tranquilizante es la veteranía de Pachón, o sea que ya tiene esa experiencia, porque en los chicos jóvenes, lo que tú estás diciendo, tienes muchísima razón, todos tenemos esa ilusión, mira, vamos a estar en el primer equipo. David González le pasó a David González, por eso te comentaba, pero yo son los chicos jóvenes que tienen esa ilusión, dice, voy a ser titular, yo no puedo perder esta oportunidad, y resulta que aunque tengan molestia juegan lo mismo, sí. y eso le provoca en muchas ocasiones, en otras tienen la suerte de que no pase nada, pero eso puede provocar después una lesión de mayor trascendencia, de 2 o 3 meses. Eso sí, ahí ya estoy de acuerdo contigo. Pachón es un hombre que ya tiene una edad, ha jugado muchísimos equipos y él no se va a engañar a sí mismo, porque es tonto, porque se engañaría a sí mismo. Él sabe que tiene casi un puesto seguro. No, estando bien. Él, ¿no? Exactamente, entonces no va a perjudicar. Pero en líneas generales, voy yo, normalmente lo que estamos comentando, la gente joven, tú le dices a jugar y no te van a decir si le duele nada. O sea, van a intentar salir, hacerlo lo mejor que saben, pero claro, cuando uno no está bien, lo más normal es que falle. No responda. Exactamente, pero bueno, yo estoy convencido que aparte de otra cosa, mañana, tú sabes, mañana es mucho más corto el entrenamiento, pero es más ¿cómo te podría decir? Con más velocidad de reacción, más intenso, y ahí el entrenador, el físico, el médico, ahí lo verán, y él mismo verá si tiene alguna molestia, porque hoy dijo que aunque no se hizo casi nada, él sí esforzó un poquito los movimientos para ver si tenía buenas sensaciones, y dice que no, que las tenía, que eran buenas las sensaciones que tenía, entonces me imagino que ya mañana entre él, el míster y el médico, pues tomarán la decisión. Yo pienso que no va a tener problemas para jugar, pienso. Bueno, pues nosotros ya nos tiramos a la piscina, como casi siempre todos los viernes, para contarles cuál puede ser el equipo titular, aún sin tener esa lista de convocados, a ver quién pueden salir al campo del Puerto Llano. Así que alineaciones, empezando como siempre la del Cádiz. Tres, por lo menos fallaré. Álvaro Campo en la portería, Cifuente, Serrano, Álvaro Silva y Vaquero, nos la jugamos. En el doble pivote, José Miguel Caballero con Álvaro Jurado. Banda derecha, Enrique. Bueno, Caballero haciendo por delante la media punta. Enrique por derecha. Por izquierda, López Silva. Luego hablaremos también la posibilidad. Y Pachón, que también hablaremos de la otra posibilidad que pueda haber. ¿Y los suplentes, los que los suplentes, José si es difícil, llevarse... si es difícil acertar la línea siguiente, fíjate, los suplentes pues, ahora que están todos. Ahora comentamos. Alineación del equipo rival. Bueno, por parte del Club Deportivo Puerto Llano, en este caso jugaría con Seba en la portería, tiene suspendido al central Olmo, con lo cual sería Ormazaba lateral derecho, Pellegrina y Aguilar como centrales, Aridani como lateral izquierdo, el doble pivote para Vladimir y el brasileño Tai, las tres medias puntas que tienen bastante movilidad, a Corano lo hemos puesto en la derecha, a Pedro Díaz en la izquierda y a Encinas como enganche, aunque varían su posición, con Carlos Álvarez como delantero centro. En el banquillo estaría Jacobo Maestre, que es el técnico del equipo, junto con Ignacio en la portería, Gerard, Pomar, Raúl Medina, Pablo Futre, el hijo de Fabio Futre, el hijo de Pablo Futre, Cisco, y hay otro jugador también que podría estar en el banquillo, que es Valdivia, que de eso serían donde sacaría los 16 jugadores citados. He estado pendiente de los de... El portero es Sebas, que estuvo en el Granada, en el Real Madrid B... No lo sé. Ahora mismo no he indagado ese. Es que se lo tuve yo en el Granada y Seba, y hace mucho que lo había perdido la pista y no sabía yo si, pero bueno, es posible. No te lo puedo confirmar ese dato. Bueno, pues ya lo averiguo. El lunes te lo digo. No, el lunes no. El domingo lo vemos allí. Saca Seba, el portátil. es que era un portero con mucha proyección, pero tuvo una lesión en un partido Córdoba, jugó en el Córdoba, es de Córdoba. Córdoba-Badajoz, televisado, y le rompieron la rodilla y estuvo mucho tiempo para recuperarse.
Antes de preguntarle a Marla acerca del rival, ¿qué dudas tenías del Cádiz? Que te quedabas ahí un poco con López. Las dudas de Pachón. Si Pachón, Hugo García también tuvo un golpe el jueves, pero bueno, me parece que no es nada. El golpe fue el miércoles, el pero miércoles, jueves entrenó perdón, con total normalidad. Y te voy a decir una cosa. Yo estuve viendo el miércoles a Ian Bailey y hizo un entrenamiento espectacular, ¿eh? O sea, está trabajando muy bien. Ese clásico delantero centro que quizás no tenga la movilidad que tiene en otro delantero, pero que al estilo que quiere jugar José, que juega con un delantero referente arriba, puede ser un jugador que en un momento determinado le puede venir bien, ¿eh? Juega bien de espalda, aguanta bien la pelotita, y no, lo que pasa es que es un poco desgarbado y tú lo ves y te da sensación como de Peter Krause, pero que tiene cosas, tiene cosas muy buenos, fundamentos técnicos tiene buenos fundamentos, y sobre todo de delantero jugando de cara y le pega muy bien. Sí, lo que está diciendo Barba, no, y después con el sabe jugar de espalda, o sea, aguanta muy bien con sí, el yo defensa, creo que es el típico delantero inglés, digamos, ¿no? Clásico, sí, sí. Que vive en el área, que es buen rematador, que va bien por arriba, tiene buena zurda. Quizás sea lo que le falte eso, que no sea demasiado dinámico, que tiene que venir, digamos, el balón a él, ¿no? más que sí. Él va a buscar el balón. Y en la banda izquierda, que hemos dejado a López Silva, se recuperaron también. ¿Y Álvaro Silva lo pone tú? O sea, Álvaro Silva, por la izquierda. A Vaquero. Álvaro Silva. A López Silva. Sí, Serrano por la derecha y Álvaro Silva como segundo marcador central, diría. Sí, hombre, si juega Serrano, si juega Serrano, seguro que va Álvaro a la izquierda. Bien. Y Serrano se queda a la derecha. Sí. Tiene mejor perfil. No, aparte así entrenaron durante toda la semana. Y así entrenaron también. O sea que es que hubo muchas cositas que igual muchos no lo ven, pero los que estamos pendientes sí lo vemos. Y muchos los entrenadores de eso saben más, seguro. No, los entrenadores. Algunos están... no. Pero no, otros... no es que sepamos más. Los entrenadores estamos más pendientes. Estamos más pendientes de lo que pasa. Tú sabes, la prensa pues está, pero está un poquito más. A mí me gustaba el entrenamiento, ¿no? Y a ver si va algún día, ¿no? ¿De vez en cuando? A ver si va algún día por ahí. Hay que ir dos días. El lunes no se va. El martes descansa y va el miércoles. Dame un aplauso, Juan. Si voy yo al entrenamiento, ¿qué vas a hacer tú y Hugo? Y eso digo yo, pero algún día acompañe. ¿Qué día voy a ir? Que me acompañe. Ah, que quiere que te acompañe. Claro, y tomamos café allí. No, acompaño, no, que después tengo que hacer cosas allí. Vamos a dejarlo porque estamos entrando en terreno pantanoso. Ramón, te están pillando, ¿eh? Me están pillando, no pasa nada. Estoy haciendo aquí la visera del campo de Puerto Rico. El entrenamiento. Estamos aquí de viernes, nos van a disculpar. Es que si no hago esto, me meto con Antonio con Hugo, entonces claro. Así me relajo un poquito. Sí, sigo, no le digo. Entiéndanos, nos han quitado el puente. No tenemos puente efectivo. No tenemos el lunes puente. Trabajamos y tenemos el resumen del partido a la hora habitual, con 2 horas de submarino amarillo, como siempre, a las 10 de la noche. Y claro, como no tenemos puente, pues. Pero lo hacemos con una felicidad, ponemos, con una alegría. Nos ponemos un poco tontos. Sí, el Cádiz, ¿no? Eso esperemos, porque si no nos van a ver aquí con unas caras a todos por aquí abajo. Pero a lo que venía a Barla, que venía a hablar de su libro, no del rival de Puerto Llano, le hemos exento hoy, le hemos quitado a Hugo de salir a la pizarra, porque era una tarea complicada y porque nos hemos traído alguien más cualificado. La pizarra la teníamos, pero lo que pasa es que no queríamos meter la pata mucho, ya que Barla lo ha visto. Hemos hablado un poquito por oída, por documentación, por lo que hemos ido interesándonos, pero creo que tiene más autoridad para hablar del Puerto Llano quien lo ha visto, como es José Manuel Barla, aparte un profesional que también... con lo cual me merece todo el respeto y me parecía una falta de respeto incluso que analizar yo un rival cuando hay un compañero, un amigo, en este caso un técnico que está perfectamente cualificado, mucho más que lo que pueda estar yo en estos momentos para ese equipo. Bueno, que Hugo, pues, es que Hugo, eso. Hugo no ha visto el Puerto Llano igual que nosotros, claro. No lo hemos visto. No, nosotros lo, o sea, lo llevamos aclarando con si toda viene, la segunda si vez. Viene que Barla, si viene Barla aquí, que ha visto el Puerto Llano, lo lógico es que sea él que nos hable. Lo que pasa es que cuando no viene ningún técnico que haya visto al rival, intentamos informar lo mejor posible, porque la verdad que Hugo, tenemos que decir que el 90% de las veces que ha hablado los rivales ha acertado, que no es fácil, ¿eh? Y más en segunda vez, tener información de. Gracias, Ramón. Vamos a ir junto a Puerto Llano, está haciendo las pases, claro, ¿viste? Claro, claro. ¿Y va en helicóptero, no? En helicóptero vamos. Sí, en Colorado. En Colorado. Vamos a preguntarle a Barla, que es a lo que yo iba acerca de este rival, a ver qué pistas nos puede ofrecer, que segura que ya se lo ha dado a José González. No, yo creo que Hugo la ha plasmado perfectamente en la pizarra, o sea, que prácticamente es lo que me ha dado Hugo. Es un equipo... que juega 4-2-3-1, que yo creo que su mayor peligro son las tres medias puntas, sobre todo a Corán, porque me parece que es el jugador
más desequilibrante que hay en ataque. También quizás Encina en ataque es un jugador por su calidad y por su buen golpeo que también puede marcarte un poquito de diferencia, pero yo creo que a este encimándolo y tal no es un jugador rápido, no es un jugador veloz, entonces va a tener más problemas, pero está claro que si se le deja y más en su casa se va a crecer y va a hacer quizás mover al equipo del Puerto Llano. Y bueno, es un equipo que en casa, como hemos hablado antes, pues aún no ha perdido y es donde tiene su mayor poderío, ¿no? Porque si hubiera sacado algunos puntos más fuera, estaría incluso arriba del todo, ¿no? Entonces, bueno, también hay que comentar que tiene algunas bajas del partido que yo vi, que fue contra el Sevilla Atlético, y que quizás en ataque es donde lo va a notar más, porque Carlos Álvarez no es de los que estaba jugando asiduamente, pero bueno, es un futbolista también importante del Sporting B, y que también tiene planta, jugador referencia, o sea que no nos podemos relajar porque es un equipo muy peligroso en casa, que intenta jugar al fútbol desde atrás, aunque yo creo que esa filosofía pues quizás no le venga bien, porque quizás demasiado Encina viene demasiado a recibir atrás y eso le hace perder poderío ofensivo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ya te digo que va a ser un partido complicado, la gente también allí empuja mucho. Lo bueno es que el campo es nuevo, es muy bueno para jugar a fútbol, para un equipo como el Cádiz, que sabe jugar a fútbol, que tiene jugadores de calidad. Y bueno, está claro que lo que dije antes, yo creo que vamos a depender de nosotros, si estamos centrados, si aguantamos un poquito la salida que van a tener ellos en tromba. Eso te iba a preguntar, pues, ¿salen fuerte ellos? Sí, es lo que estábamos hablando antes, contra el Sevilla Atlético, los 5 o 10 primeros minutos salieron apretando, lo que hablábamos de Ormazábal, el lateral derecho, que sube cada 2x3 y eso es contraproducente porque los dos goles del Sevilla Atlético vinieron en contra, porque el central derecho, en este caso Olmo, que no va a jugar, tenía que caer a la derecha y se le hacía un poquito de noche. Entonces salen apretando, pero el Sevilla Atlético estuvo bien colocado, tuvo paciencia y la calidad de los chavales pues hizo que se pusieran por delante en dos coletazos, pues, se pusieron 0-2 y yo pensaba que le iban a caer de 3 a 4 goles. Uh-huh. Pero bueno, antes del descanso consiguió acortar diferencia al Puerto Llano en un error creo del portero de Sevilla Atlético, y en el segundo tiempo con un cambio que quitó a Chisco en banda izquierda y puso a Pedro Díaz en banda derecha y colocó a Encina en banda y a Corán de media punta, yo creo que con todo eso hizo que el Puerto Llano ganara mucho más en profundidad, ganara mucho más en intensidad y en ritmo de juego, y metió al Sevilla ahí atrás, y yo creo que en la segunda parte incluso mereció la victoria. Recordar que lo que está comentando José Manuel Barla, de Corán, es el futbolista que vino con el Melilla aquí en la época del padre de Javi Gracia, que hizo un partidazo en Carranza, marcó dos goles. Y yo creo que va a estar en segunda división el año que viene, me parece. Una cosita antes. Ese futbolista, ¿no? Antes tiene que, calidad para eso. ¿El que la tiene ya Corán? No es mayor, no sé cuánto tiempo, no, yo creo que no. Ahora 26 años, ¿no? Ahora Trubuco, te voy a decir, el portero al que se hacía referencia, Ramón Blanco, no tengo pinganillo, con lo cual son mi central de datos. Y tiene el móvil al lado, ¿eh? Sebastián Moyano de la Cruz. Tiene internet. Es Sebastián. Nacido en Córdoba, en el año 1978, o sea, tiene 32 años. Ha jugado en el Málaga B, en el Córdoba, en el Betis B, en el Conquense, en el Córdoba volvió nuevamente, en el Jaén, y la temporada pasada también tuvo una balompédica con que. Entonces no es ese. O sea, ¿algún dato más? No. No es ese. Muy bien. 1978, en agosto, concretamente el 7 del 10, el 7 de octubre de 1978. Lo raro es que sea de Ramón, si jugó contigo, 32 años. Sí, era jovencito. Bueno. Aparte, él, lo que pasa es que él después se fue al Madrid B, entonces y ahí no está. Aquí está en el Madrid B. Ah, está en el Madrid, sí. Entonces él, está bien. Málaga B, Córdoba. ¿Y por qué no puede llegar nada ahí? Vamos a dejarlo. Porque la gente no jugaba. ¿Cómo no jugaba? Argentino. Ramón, cuéntame los rivales directos, por favor, rapidito. Ya, lo va a contar Barra también, como lo ha visto. No, sigue todo igual, estamos viendo como el Murcia es un rival muy difícil, la verdad que es el único equipo que está manteniendo, como dice José Manuel, junto con el Sevilla y el Cádiz. Lo que pasa es que el Cádiz tuvo la desgracia de fallar en un par de partidos y no habrá podido estar destacado, ¿no? Pero podemos decir que el Murcia, y yo siempre quizás soy un poquito pesado con el porcentaje de gol a favor o en contra, ¿no? Pero ahí se demuestra más o menos los buenos equipos, ¿no? Y estamos viendo como el Murcia, por ejemplo, tiene más 18, eso es entre goles a favor y en contra.
el Sevilla Atlético tiene más 19, y luego ya viene el Cádiz y el Melilla con 10 y 11. O sea, eso te demuestra, y aparte va por clasificación, solamente Sevilla, que está un punto por debajo de Murcia, tiene mejor coeficiente que el Murcia. Pero te quiero decir que ahí se nota la calidad de los equipos, la potencia de los equipos, ¿no? Y yo pienso que ahí, ahora se ha roto un poquito del séptimo hacia abajo, ¿no? Del San Roque, que tiene 26, ya viene el Betis B con el Roquetas con 23, Puerto Llano 22, y yo pienso que después hay un equipos, cuatro equipos, que fuera de casa han perdido solamente un partido, que es el Murcia, el Sevilla Atlético, el Melilla y el Betis B. Y en casa hay tres equipos que no han perdido ninguno, que es el Murcia, el San Roque y el Puerto Llano. Lo que decía José Manuel Barla, yo creo que el Puerto Llano es una pena, porque ha ganado 19 puntos en casa, sin embargo fuera ha ganado 3, por eso tiene 22, si no posiblemente sería otro candidato a poder estar jugando, pero bueno, si no cambia sus números fuera de casa, difícilmente, y veo que tienes cara de prisa y voy a hablar rápido. Esperemos que el Cádiz rompa esa racha del Puerto Llano, imbatible. También está el dato de Acorán. Tiene 27 años, en enero, de dentro de un mes y pico, cumple 28. Yo dije 27, a mí me suena ya de bastantes años ya jugando en esta categoría. Acorán, Barrera, Ronda, el salto. Señores, a segunda, que nos vamos, ya nos vamos, todavía no ha empezado. Vamos con el vídeo del árbitro para conocer a quién tendremos pitando. Otro debutante en la categoría. Otro debutante. El árbitro valenciano Enrique Sánchez Cambra será el encargado de dirigir el encuentro que disputarán el próximo domingo, a partir de las 5 de la tarde, Puerto Llano y Cádiz Club de Fútbol. Este colegiado es de los ascendidos esta temporada a la segunda división B y lleva arbitrados 4 partidos en su nueva categoría. Es muy joven, pero se asegura que tiene ante sí una gran proyección. Desde el Colegio Valenciano se comenta que con algo más de 20 años parece un colegiado de mayor experiencia y que hasta ahora ningún encuentro le ha venido grande, pese a su juventud. Este encuentro entre Puerto Llano y Cádiz puede ser una reválida para el Trencilla valenciano. Vamos a la próxima jornada porque ya nos comen terreno y nos colamos. Ceuta Betis B, sábado 5 de la tarde, San Roque Estepona a la misma hora, a las 6 de la tarde Ejido Melilla, el domingo a las 11 y media Sevilla Atlético Roquetas, a las 12 Jumilla Real Jaén, a las 4 y media Caravaca Alcalá, a las 5 Écija Yeclano, Lucena Almería B, Lorca Real Murcia y Puerto Llano Cádiz. Y los partidos de la cantera. Los Palacios Cádiz B, el domingo a las 12 horas, balón aficionado San Roque de Lepe, el domingo a las 11 y 30 en El Rosal. Deportes Romero Algaida el domingo a las 12 horas en el Manuel Irigoyen. San José del Valle, tiempo libre, mañana a las 4 de la tarde. Cádiz Juvenil Córdoba, mañana a las 4 de la tarde en el Rosal. Cabecense Balón Juvenil, mañana a las 5 de la tarde. Balón a Cadete Recreativo de Huelva, mañana a las 18 y 15 horas en el Rosal. Rota Balón Cadete, mañana a las 12 y 15 horas. Cádiz Infantil Recreativo de Huelva, mañana a las 5 y media en el Rosal. Y Salesianos de Algeciras, Cádiz Infantil, mañana a las 12 del mediodía. Señores, y solo tiempo para nuestra porra de resultados, en aras de que nos podamos ir al spa del Hotel Senator a disfrutar de un vale para dos personas. Es el premio para quien acierte o se acerque lo máximo posible al resultado y goleadores del partido Puerto Llano-Cádiz. Ramón Blanco. No le quiero sacar los resultados a Hugo. Que no tenemos tiempo. 1-2. Pachón y Carlos Caballero. Eso mismo, así, rapidez. Pachón y Carlos Caballero. Barla. Yo 0-2. 0-2. ¿Goles? Aarón Bueno y Pachón. Aarón y Pachón. Ya no da una Antonio, le voy a dar la vía a Antonio. ¿Qué? Le doy la vía a Antonio. ¿Sí? ¿Por qué? A ver, Antonio. Yo no lo tengo aquí, 1-3. 1-3, goles. Pachón, Enrique y Álvaro Silva. No vayas a mentir, Hugo. Vale, ¿eh? ¿Y Hugo? 2-2. lo hemos presionado. Con Juan lo hemos presionado. ¿Y Carlos Caballero y Aarón. Caballero y Aarón. ¿Y Juan vale. qué resultado Juan, dice? Juan, 1-3. 1-3. López tiene, Silva, ¿verdad? Enrique, Aarón y Pachón, me has dicho, ¿no? El que Aarón tiene puesto la porra, muy bien. Que es el que tiene también puesto la porra. Y yo también. Vale, yo digo 0-1. Y el gol, Aarón Bueno, que como ha dicho Marla, que va a marcar un gol, sí, iba a decir, los partidos de los infantiles van casi de noche, ¿no? 5, 6 y media de la tarde. Sí, ya, anoche. O sea, en los campos de césped sintético que tienen luz artificial, ¿no? Sí. Uh-huh.
Señores, que nos vamos ya. El lunes lo esperamos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Me has revolucionado a toda la plantilla, te lo digo. Una vez que vengo, ¿no? Pero calladito. ¿A mí te van a echar la culpa de esto? Señores, que el lunes, a pesar de que es festivo, aquí estaremos a las 10 de la noche. Esperemos con el resumen de una victoria del Cádiz y con un especial de casi 2 horas de duración para amenizarles la jornada festiva. Así que no se lo pierdan. Buen fin de semana y hasta el lunes. Dicho que el amarillo. To go. Let it snow, let it snow, let it snow.